Bueno, sí, no. Yo le quiero conversar un pedazo de mi vida. Yo quise ser como ellos, ¿no? Yo quise ba ser un bailarín, ¿no? De break dance. Cosa que, no sé, no. Me desvié en el camino y me metí en la vida de las pandillas. A los 12 años yo me salí de la casa, comencé a andar en las calles, dormí como mes y medio en la calle sin comer nada. Ya pues comía solo era naranja, desayunaba yo, jugo, don man. Ya pues después un panita me daba de vez en cuando me daba el almuerzo y todo eso. De ahí comencé a robar todo eso, ya pues ahorita estoy aquí en el Virgilio. Yo digo que es un. Mi Diosito me mandó para acá para no estar sufriendo más. Tengo mi mujer, mi peladita, pero la vida es así, uno comete errores. Yo desde los 6 años me fui de la casa, andaba en la calle nomás. Ya pedí, aprendí todo lo que de la calle y ahorita, si me entiendes, me arrepiento de todo lo que hice y todo lo que quitaba también, porque la pena es que, como decía, que a la gente le cuesta sudar el sudor y uno nomás va como se dice, como ya, como la mano floja nomás y ray, le quita lo que ha ganado y todo eso. Tú muchas veces por la droga ya no te sientes capacitado para robarle a otra persona y le robas a tu propia familia. ¿Por qué? Porque sabes que tu familia no va a ser capaz de denunciarte, de meterte preso y otra persona sí lo hace. Me le robaba la plata a mi mujer, me fumaba las cosas de mis hijos. Le robas a tu familia porque tu familia es la única que te reprende, se cabrea contigo, pero igual siempre están ahí apoyándote. Eso es lo que ahorita me arrepiento de todo lo que hice y hay que seguir adelante. También tengo un hijo y al final no hay que darle mal ejemplo. Porque ya tengo una hija y un hijo. Incluso mi hijo el 24 de este mes cumple un año. Y me da mucha pena por lo que no puedo estar junto a él. No puedo decirle cuánto lo quiero. Mi hija tiene 8 meses. Tampoco estoy con ella. Porque estoy privado de mi libertad. Pero le doy gracias a Dios que estoy en este lugar. Quizás en la calle hubiera estado muerto. Ya, porque ahí tú me mata un panamimo mío. Que buscando venganza, que por aquí, que por allá. Y ya, pues uno se defiende igualmente, pero no es como así el andar armado que se meten con armas. Gavillero, como le dice, que le caen un montón a uno. Y ya, eso fue el único miedo que me ha pasado en la vida de ahí en adelante, pero igualmente sí le tengo miedo a la muerte yo también. Mi madre como siempre ha sido buena conmigo, mi madre me lloraba, me dijo, cambia, cambia tu vida, te van a matar, me dijo, yo nunca le hago caso, ¿no? Cosa que tengo 2 disparos en el brazo izquierdo, tengo una puñalada, y eso me ha enseñado muchas cosas, que si no cambio de vida, muy pronto me la van a quitar. Una vez estaba con mis compañeros, estábamos con mis panas tomando ahí, moviendo vida en unas cabinas en el Nuevo Santo Domingo, con mi barrio. Cuando en eso estábamos grifote, para que la gente estaba toda grifota. Y vimos pasar una moto de un pana llamado Wagner. La vimos pasar, yo la veo pasar, ¿sí me entiendes? Pero el man pasa con las manos ahí, cubriéndose la cara, media cara. Yo la alcanzo a reconocer y le hago, ¿qué más, bro? El man me hace así con la cabeza, pero yo pensé que me estaba saludando. Cuando en ese man se va de largo, andaba con otro man que le hicieron el grandote, el hace tomar. Y esa chucha de allá. Por ahí, la vida ahí. Los man iban pasando así, cuando al rato no escuchamos ni la moto llegar atrás de nosotros, sino que es lo único que me pegó un grito confundiéndome con otra persona llamada Celia. Me dice, ¡Celia! Y yo volteo a ver, pero sin pensar que era a mí, y veo una 35 que me estaba apuntando. A lo que veo la 35, alcanzo a ver de una, le veo que me brilla y me tiro a un lado de un taxi. A lo que me tiro a un lado de un taxi, me dispara. La bala me pasó ronzando el hombro, gracias a Dios no me tocó. Hirió a un compañero, un panita que le dicen Jama.
le hirió, le golpeó la, le perforó el intestino y el colon. Él estuvo gravemente por un mes, estuvo en el hospital. Casi se nos va el pana. Pero eso fue una confusión, eso es lo que uno vive a través de la calle. Y hoy en día estoy arrepentido y por eso quizás no, la madre de mi hijo, ella no permite que yo vea a mi hijo. Chuta, ahorita me doy cuenta que aspecto se lleva mi hijo de su padre. De que su padre fue un delincuente, fue un ladrón, fue un fumón, fue un pandillero. Pero todo eso, hoy en día quiero que mi hijo se dé cuenta que lo que yo fui, ya es tiempo pasado. Hoy en día tengo otro pensar. Primero trabajar y ayudar a mi familia.